Aquest edifici Tabacalera, una de les seus del Festival de Sant Sebastià, Fernando Colomo presenta la seva darrera pel·lícula Isla Bonita, un film rodat íntegrament a Menorca i coproduït per IB3 Televisió, una comèdia coral on el director també n'és el seu principal protagonista. ¿Sabes si tiene pareja? No, ninguna. Yo en mi vida he tenido a mi alrededor una relación que funcione. A ver, Olivia, nadie tiene una relación que funcione. La idea de Isla Bonita era hacer una película que aunque tuviera el aspecto de una película normal, que lo tiene, sin embargo el proceso de creación fuera totalmente distinto, ¿no? Entonces en una película normal se escribe un guión, luego se eligen unos actores, se hace un casting, tal, luego se rueda con mucho tiempo, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue elegir unos personajes que ya existían y transformarles en actores. Y vamos a comenzar a plantejar un proyecto junts y a hacer una mena de improvisaciones a una cuina, cuinant de cop començaven a improvisar amb una circumstància i arrel d'aquestes improvisacions ell em va enviar un guió d'un possible projecte que rodaríem a l'estiu i va ser com de casualitat. Esto fue una trampa porque después de convencerles a ellos de que actuaran no pude resistirme a no actuar yo también, o sea, habría sido como el Capitán Araña, ¿no? Fernando siempre tenía la última paraula per tot, però sí que duia unes idees i a lo millor els actors un cop fèiem la improvisació o creàvem la circumstància, aquestes idees es transformaven i ens duien a un altre espai, a un altre context. Yo soy la única de la película que no hago de mí. La relación con Miguel Ángel no es verdad. El resto, todos tienen lazos que son de verdad. Entonces, crear este vínculo con alguien que no es actor, improvisar, era complejo y, bueno, en manos de Fernando me puse. Y sí que he utilizado mucho, mucho el aquí y ahora para esta película. Porque al no tener ningún tipo de vínculo emocional con esta persona, pues tenía que coger lo que me daba en el momento. Había conocido Menorca, era 28 años o cosas así, y me había impresionado y fui como 3 años seguidos de vacaciones y tenía la idea, digo, oye, aquí tendría que hacer una película, ¿no? Cuando yo visité Menorca y oía continuamente la canción de Madonna, y me quedé, o sea, yo me acuerdo, o sea, viendo Menorca y diciendo, Isla Bonita, digo, bueno, esto es película, esto es cine. Volver a la isla, pues para mí era, bueno, es que me había dejado tan impactada. Tiene un tempo que yo no tengo, claro. Yo vengo de Madrid, Sevilla, yo soy puro nervio, en fin. Cualquiera que me conozca sabe cómo soy. Y la verdad que ha sido genial, porque el entorno era parte de la película, una parte muy importante. Realmente la película es un canto de amor a Menorca, ¿no? Y Menorca es una isla, no solamente es una isla bonita, es una isla con una personalidad. Muy, muy acusada, ¿no? Que eso también lo he querido mostrar, o sea, no solamente la Menorca turística y tal, sino que también hay un poco apunte a esa otra Menorca de invierno, que es una isla más introvertida, más recogida, más dura, más difícil, como todo.